thank you El planteo surgió bueno, hace, ya hace varios años este, y se inició todo con, la, con el ciclo sequía en el que entramos acá en Bahía Blanca. Eh, y bueno, el planteo que se buscó hacer, hacer un planteo ganadero, básicamente sobre pasturas perennes de, de muy larga longevidad, de manera de poder hacer una producción de carne, una producción de terneros eh, de muy bajo costo. En este sentido, la pastura que vemos acá en este lote es una pastura de, de llorón, que está diferida, ¿no? ya estamos en el mes de junio y, eh, eh, y bueno el, el planteo lo que busca es hacer una producción de, de, de acumular forraje durante todo lo que es primavera, verano y para ser consumido básicamente los 6-7 meses que tenemos este, en la zona de Bahía Blanca desde las primeras heladas a fin de marzo, principio de abril hasta básicamente el los primeros días de noviembre que, que esta misma pastura llorona empieza a rebrotar y ya le podemos dar el primer pastoreo en verde. Estamos hablando de cómo encarar el invierno concretamente. Eh, tal cual, tal cual. El gran problema en nuestra zona es el tema de, de qué le damos de comer a los animales, sobre todo a la vaca de cría, que es un animal que eh, tiene una alta capacidad de consumo este durante muchos meses, durante todo el invierno, que para nosotros significa la entrada, el invierno y la salida del invierno. ¿no? Pues estamos hablando... Que estos diferidos se consumen hasta el mes de octubre. La gran ventaja que tiene esto es que eh, eh, logramos hacer una baja significativa de los costos y la precaución que hay que tomar es poder entrar con la vaca cuando empezamos a consumir estos diferidos este, con una condición corporal alta. Nosotros hablamos tomando una escala entre 1 a 5: entrar con una condición corporal de 4. Eh, estos animales empezaron a consumir esta pastura de llorón que acá. Eh, son cuatro hectáreas de llorón que estamos pastoreando hace 40 días, 75 cabezas. Y, y bueno, este, estamos terminando. Hoy se termina esta última parcelita, este último pedacito de llorón. Este, ya hemos pasado el día, hemos llegado al día 40. Y, y lo más importante de esto es que vemos que la condición corporal, habiendo entrado con una condición corporal de 4 en la escala 1 a 5, o sea que las vacas estaban gordas, o sea las traemos durante todo el verano gordas porque hacemos un destete precoz este, en el mes de octubre-noviembre, entonces nos permita llegar al, a las primeras heladas con una vaca en excelente condición corporal y que nos permite hacer este manejo durante todo el invierno, alimentarla con diferidos, excluir los verdeos anuales. Y hacer un manejo controlado de la pérdida de peso de los animales, de manera de llegar a las pariciones, que estas vacas van a entrar en parición ahora a finales de julio, este van a estar eh, 45 días, 60 días hasta el destete precoz, hiperprecoz, este, consumiendo diferidos, y, y luego empiezan a comer forraje verde con el destete precoz, y al mes siguiente se les da el servicio. ¿no? Carlos, me decías que el, el sistema de, de la manera que le están dando de comer, digamos, las vacas, tiene que ver con un pastoreo. Eh, por hora, ¿no? Exactamente. Eh, el año pasado inicialmente hacíamos grandes parcelas ¿no? de, 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 esta, de estas pasturas de, de llorón, posteriormente pasan a pasturas de, de sorgo negro, ¿no? diferido también, eh, y veíamos que el aprovechamiento, por ejemplo, estas cuatro hectáreas que este año nos duraron 40 días, eh, nos duraban 20-25 días. Lo que comenzamos a hacer en este campo, al ser un campo pequeño, entre una escala mediana pequeña, este empezó a hacer pastoreos diarios, donde los animales permanecen 18 horas en, encerrados o en un lote prácticamente pelado, y entran a consumir a las 9 de la mañana se les abre eh, una parcela de 60 metros por 100 metros para estas 75 cabezas, donde según la producción de pasto eh, que tiene cada parcelita se ajusta a 6 días o a 2 días, ¿no? En estas últimas parcelas son dos días porque la, el llorón acá tiene mucho menos producción de pasto y menos plantas. Pero las parcelas, las primeras parcelas que tenían llorones de alta dosis, este, duraban hasta 6-7 días. Y, y lo que hacemos después del mediodía, se le cierra la parcela y salen al, al potrero pelado. Entonces estamos viendo que estamos logrando casi un, un, un 100% de, de, de tiempo más en el que, que podemos alimentar a los animales. Y bueno, ustedes lo pueden ver. Como se puede ver acá en, la, en las imágenes, la condición corporal ha caído prácticamente, eh, sí, 0,2, digamos, ha caído prácticamente nada, digamos, ¿no? Normalmente esto vamos a ver que la condición corporal hasta el momento de la aparición va a caer muy poco, prácticamente nada. Seguramente vamos a llegar a una condición corporal, si hoy están entre 3,5 y, y 3, vamos a llegar a 3 a la aparición dentro de un mes y medio o dos meses. Y ahí sí van a caer prácticamente medio punto y vamos a estar en, en 2,5 al momento del desteto hiperprecoz, a los 40 días de la aparición, donde ahí la volvemos a levantar la vaca. Esto en definitiva se ha pensado así por un tema de, de hacer una producción de terneros eh, extremadamente barata, digamos, prácticamente con costos de alimentación eh, bajísimos, donde nosotros decimos, bueno, en estos 40 días, esta pastura que hace 4 años que ya está implantada, este, no, no hemos tenido que gastar absolutamente nada para la alimentación de la, del rodeo. Si nosotros no tuviéramos estas pasturas y no hiciéramos este manejo de los diferidos y hoy por hoy este manejo intensificado de los rotativos, eh, y de las parcelas y de los eléctricos, tendríamos que estar pensando en por lo menos cada 40 días para estos animales en 10 hectáreas de avena, que a un costo de 400 pesos la hectárea, por tirar un costo bajo, estamos hablando de cerca de mil pesos. O sea que cada 40 días nos estamos ahorrando mil pesos en la alimentación y en la producción de los futuros terneros. Teniendo en cuenta que estamos hablando de, de unos 6 meses más o menos... Eh... Es una... Estamos ahorrando cerca de treinta mil pesos este, para la, la producción de terneros, este, lo que es la alimentación invernal. Como luego estas mismas, se usa estas mismas pasturas en primavera y en verano para, para dar de comer a los animales, tampoco estamos haciendo entrar a los animales en cultivos anuales, lo que nos hace hacer una producción de terneros eh, muy muy barata.